Hold up. Buen día, bienvenidos al canal de 212 Racing. Este video lo quise empezar con una toma amplia porque, bueno, hay muchos carritos bonitos por acá hoy. Este es un Subaru STI del año 2007. No sé si se aprecia en las fotos, pero el carro está como si fuese nuevo. Uno siempre dice, no, el carro está como nuevo. Yo he visto de verdad pocos carros que estén tan absurdamente cuidados. No está 100% original porque tiene cambiado las aleticas del alerón y unas tonterías ahí, pero está totalmente original, inmaculado. La pintura es una cosa, no sé si se ve ahí, un espectáculo de verdad. Bello. Disculpen la emoción, pero bueno, yo tengo un Subaru de estos, obviamente no es ni la sombra de este y tampoco es STI. Y cónchale, ver este, no sé, es como ver cómo lo querrías tener y ya terminado, pues, algo así. Bueno, yo le cambiaría un par de cositas, pero, o sea, lo bajaría, porque a mí sí me gusta modificar mucho los carros. Pero tengo entendido que están en los planes bajar este carro, le van a comprar una suspensión deportiva. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito del Subaru como tal. Este carro, como está original, tiene sus frenos originales, pero como ven, son unos frenos grandes, unos frenos Brembo. Los cauchos sí son unos Bridgestone Potenza RE070. Mira, aquí se ve Trigger 140, tracción A y temperatura A. Tú, si buscas un caucho serio, pues básicamente tiene que tener esos números de un Trigger de 200 para abajo. El Trigger no es referencia real de si un caucho es bueno o malo, pero este te da una idea de qué quería hacer el fabricante. Y estos cauchos sí son muy buenos, tienen un diseño específico. Estos son cauchos de track day, pero con la idea de usar el carro también en la calle. ¿Qué diferencia este Subaru de un Subaru WRX, de un Subaru Impreza GX? Bueno, las diferencias son gigantescas. Exteriormente tenemos los spoilers que ven acá, son diferentes. El parachoque trasero es diferente. Y el STI del 2005 en adelante trajo estos buches que ven acá. En el 2004 no los trajo. Otra cosa interesante es que los STI vienen con manzana 114. Los WRX vienen todos con manzana 100, con excepción del STI 2004, que vino con manzana 100. La caja del STI 2004, por eso es la que es más usada para ponérsela a los WRX, porque es la con la que menos adaptaciones tienes que hacer. El STI, una de las maneras más fáciles de reconocer un STI y un WRX es que no traen quemacoco. No hay STI con quemacoco, por lo menos no en Venezuela y no que yo conozca. Tampoco traen carelos, pero la entrada de aire del STI es más grande. Traen este spoiler, que no lo traen los WRX. Esto no es original, los flaps estos sí no son originales, ni tampoco este spoiler. De resto, las diferencias exteriores del STI al WRX no son mayores. Es lo que vimos. De todas maneras, vamos a dar una vueltica más. El spoiler que ven, el lip frontal o el front lip, es aftermarket, no viene con el carro. Le da un look bien agresivo. Este, para mí, yo digo, te compras un Subaru WRX STI, lo primero que tienes que hacer es comprar este lip. Le cambia la cara totalmente. Lo segundo que tienes que hacer es comprarle unas espirales un poquito más bajitos. O bueno, si está en tu presupuesto, comprar una suspensión deportiva. Y lo tercero que tienes que hacer es hacer donas y disfrutar el carro, porque estos carros, si tú los dejas como está este, son eternos. En Venezuela se habla mucho de los Subaru, son buenos, que son malos, pero si tú dejas el carro original, son eternos. Nunca se dañan. El problema es que originales no son tan rápidos como la gente espera.
tú ves un carro con este spoiler y todas estas cuestiones, y tú dices, no, eso es un carro con asfalto y son rápidos, pero no son tan rápidos, traen 280 caballos, 286, tengo que confirmar eso. No son lentos, pero no andan como la gente se imagina. La gente espera mucho de estos carros porque los ve, la mayoría están modificados, entonces, bueno, se espera demasiado de ellos. Vamos a enseñarles la parte interna. Ah, una cosa importante, el STI por dentro viene tapizado en azul. Trae la alfombra azul, los asientos especiales forrados en azul, trae el volante diferente, obviamente también el cuadro de instrumentos es diferente, ahorita se los enseño cuando lo prendamos, y la caja viene de 6 velocidades. Bueno, mecánicamente hablando sí hay muchas diferencias. Vamos a enseñarles un poquito la parte interna. Déjenme prenderlo para poder prender el aire porque está haciendo mucho calor. Ya que siempre se me olvida que tengo que pisar el clutch. Ok, bueno, el tablero del STI sí es totalmente diferente al del WRX. Bueno, el TurboTime me parece querer apagar el carro, esperemos que no lo apaguen. Ya prendimos el airecito, sabroso. El tablero del STI sí es totalmente diferente. Y montar este tablero en un WRX no es nada fácil. Yo lo quise hacer en el mío y era tan complicado que preferí dejarle su tablero de WRX. Por dentro, bueno, tenemos acá este botoncito que es para rociar agua al intercooler. ¿Qué significa? Que con esto lo enfriamos. Parece una cuestión loca para tener en un carro original, pero bueno, tú pisas eso y le echas agua al intercooler. Espero no haber ensuciado el motor porque lo pisé. Los colores de STI siempre son rosados, ¿eh? Es como que el color de la marca es rosado. STI significa Subaru Técnica International. Una cosa interesante que vemos acá es el control del diferencial. Por acá podemos distribuir la tracción para adelante o para atrás. Lo podemos poner manual o automático. Siempre mejor dejarlo en automático, pero ya una vez que conocemos un poquito el carro, lo podemos dejar en manual y divertirnos un poco. La tapicería, como ven, es azul y es un espectáculo. Y este carro, bueno, tiene hasta el reproductor original. El aire es una nevera. Bueno, todos los aires de los Subaru de verdad que enfrían súper, súper chévere. Bueno, para que escuchen un poquito del motor. Este tiene una blow-off especial, por eso suena. Vamos a ver si lo escuchamos. El sonido de los Subaru es una cosa hermosa, de verdad. Los Subaru, ¿o los amas o los odias? Este también tiene turbo timer. Está seteado a 30 segundos. Y bueno, significa que quitas la llave, ¿verdad? Y que el carro se queda prendido un rato. Bueno, vamos a abrir el motor. Ok, está bastante caliente. Algo importante para los que tienen Subaru, y es una manera de cuidar estos carros. Estos carros traen el intercooler acá. Mientras tú tengas el intercooler ahí, tú no puedes estar en una cola, salir de la cola y prensar el carro, porque el intercooler va a estar hirviendo. Entonces eso te puede dañar el motor. No es lo más bueno. Para algo está el water spray que les enseñé allá adentro, pero lo mejor es no hacer eso. Yo tuve mi WRX con el intercooler ahí y nunca tuve problemas, pero jamás lo pisé una sola vez en la cola y el carro me hizo knock. Entonces a los que lo tengan les recomiendo que si no están rodando, no prensen el carro por ahí. ¿Qué tiene este carro en particular? No tiene mucho, es un carro original. Tenemos la blow-off HKS, tenemos el intake KN con la cajita que les estaba comentando la otra vez, precisamente queda aislada del engine bay, tiene la entrada de aire original que entra y sale, trae aire frío por acá y eso evita que chupe tanto aire caliente. Lo más recomendable indudablemente es poner el filtro cónico por acá, pero en este carro es bastante complicado porque, bueno, es difícil pasarlo. No es imposible, pero es difícil. Como accesorios, bueno, tiene un bus controller Perrin. Es un bus controller electrónico que se usa con la computadora original. Bueno, como ven, el enchufe es el original. El carro está reprogramado por Cartec, si no me equivoco.
Tiene también dump pipe, tubería, tiene esto que es un heat protector de COP para el turbo. Y bueno, eso también hace que no el turbo, lo que más calienta en un motor turbo cargado es la parte trasera del turbo, que se calienta muchísimo porque es la que por donde pasan los gases de escape. También tiene las mangueras en silicón, son más resistentes a la temperatura. Como tal, este carro viene con un motor 2.5 litros, traen 280 caballos. Este, con lo que tiene, debe tener alrededor de 310 caballos, 320 caballos al motor, no a las ruedas. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios, digan qué carro les gustaría que enseñemos en el canal. Si tienen algún carro interesante, deportivo o modificado que quieran que hagamos el review, por favor, escríbanos a la página, escríbanos al canal. Y bueno, recuerden, se les quiere. Saludos.